Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? bienvenidos a este tomatón. Bienvenidos. Vamos a tener en esta sesión Ultimate. Les vamos a platicar un poquito qué hacemos en Ultimate, de qué trata, pero también vamos a hacer algunos ejercicios que hacemos justo con el equipo representativo, ¿okay? Mi nombre es Daniel Aguilar. Yo soy Marcela Trejo. Entonces, muy bien, vamos a comenzar mostrándole qué es el material que vamos a ocupar. ¿Nos podrías decir, Marce, por favor? Sí, vamos a utilizar unos discos voladores comúnmente conocidos como frisbee. Traemos los junior. La bondad de estos es que los puedes doblar y te siguen funcionando perfecto. Los que ven al fondo son profesionales de Ultimate, pero si no tienes ninguna de estas cosas en tu casa, puedes ocupar una tapa, la tapa de un bote, un plato, pero es importante que tenga bordecito. O hacer tu propio frisbee. Este lo hicimos para una asignatura de maestría, implementos, etcétera, y quedó bien. Vuela, aunque no lo crean, vuela bien. Su agua, su toallita y muchas ganas. Excelente. Sí, como les decíamos, el Ultimate es un deporte que es de conjunto, se juega 7 contra 7 en un campo parecido al fútbol americano con dos zonas de anotación al final. Y aquí la intención es, el que tiene el disco no puede correr con él, solamente puede pivotear. Y la intención es avanzar mediante una secuencia de pases hasta que una persona del equipo atrapa el disco en esta zona de anotación y se hace un punto. ¿Okay? Entonces, es un juego en donde es autorregulado, no hay árbitros y donde es de no contacto. Entonces, los mismos jugadores son los que llevan justo las reglas y la fluidez del juego, lo llevan ellos, ¿no? Es un deporte que también se juega mixto. Se puede jugar mixto, se puede jugar por ramas, se puede jugar así, varonil, femenil. Y también sobre silla de ruedas. Silla de ruedas. Entonces, es muy bondadoso, la verdad, donde se promueven muchos valores como la equidad, como la honestidad, la tolerancia, el respeto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy y vamos a comenzar con el calentamiento. Para el calentamiento, bueno, desde casi todos los ejercicios vamos a ocupar nuestro disco, nuestro implemento, para irnos familiarizando con él. Muy bien, entonces agarramos nuestro disco y vamos a comenzar con el calentamiento. Muy bien, vamos a ir izquierda a derecha con la cabeza y el disco también lo giramos, sale. Sí, acá también lo que estamos haciendo, aparte de un calentamiento, cambiamos arriba abajo, digamos, volados. Digamos típico, es también empezar a aflojar, como comúnmente se dice, nuestras muñecas, que es, digamos, la que hace la magia en el tiro del Ultimate, en el tiro con frisbee. Entonces, pues, vamos a... Muy bien, vamos con los hombros hacia adelante, vamos a girar, hombros hacia adelante. Es que no veo ya el óxito. Giramos. Si tienen dudas acerca de Ultimate, sabemos que es un deporte que no es muy conocido. Cambiamos de lado. O que tampoco cambiamos el disco de mano. Como tan cimentado como lo que es básquetbol o fútbol, etc. Pueden preguntarnos y les vamos a ir contestando a lo largo de la transmisión. O después, tengan por seguro que vamos a contestar todos sus comentarios, sus dudas. Muy bien, etcétera. Vamos a sostener el disco aquí frente a nosotros y vamos a hacer movimientos de muñeca. Aquí, agárrenlo firme, que el pulgar esté por arriba del disco. Gracias, Marcel. Exacto. Y ahora vamos a hacer lo que es el lanzamiento de flick, que es meter justo el dedo índice dentro del disco por el borde. Ahí está Marce enseñando el agarre. Exacto. Aquí para ir calentando nuestra muñeca. Sí, también queremos invitarlos. Bien, vamos a pasar ahora al estirando el brazo. El 5 de diciembre, si me equivoco de las fechas, los meses me dicen porque luego yo viajo en el pasado o en el futuro. El 5 de diciembre vamos a tener una serie de transmisiones y también de retos. Cambiamos el agarre.
muy divertidos y nos toca compartir el escenario con nuestros hermanos voleiboleros, entonces va a ser toda una experiencia porque ellos nos van a compartir elementos de su deporte para que los hagamos, los practiquemos y nosotros les vamos a compartir. Vamos ahora a usar nuestra cadera. De igual forma, elementos del nuestro, entonces a ver qué tal nos va, se recibe apoyo moral ese día. Sí, todo esto es para ir calentando el cuerpo, ir soltándonos. Ajá, vamos a cambiar el agarre, igual usamos nuestra cadera. Sí, estos agarres que nos menciona Dani son con respecto a los dos tiros básicos que cubren ambos perfiles del jugador para sacar un disco, para lanzar. El que estamos haciendo ahora se llama forehand o flick, que es como el nombre corto. Vamos a hacer desplantes. Vamos a movernos un poco. Y este se llama backhand o back. Poco a poco vamos ampliando nuestro desplante, la zancada, y bajando un poco más nuestro centro de gravedad. Si tú ahora te encuentras digamos en un nivel de iniciación, estás conociéndolo aquí ahora con nosotros, pues bien, cambiamos el agarre. Ve poco a poco para que tú puedas lograrlo, no importa si no ves tanto. La cosa es que tú te familiarices con los movimientos, con el implemento, que no es como tan sencillo como un implemento más sólido, que en este caso es un disco volador o frisbee. Ampliamos y bajamos un poco más nuestro centro. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, aperturas y cierres de cadera. Abrimos y vamos hacia el back, regresamos y flick. Atrás, el back. Abrimos el flick. Back. Flick. Una más. Back. Y flick. Muy bien. Vamos con estiramientos de la corva. Bajo. Último, vamos a hacer elevaciones de puntas. Aquí se lo pueden alzar chiquito para estirar todo su cuerpo. Vale, 3, 2, 1, sale. Muy bien. Perfecto, bueno, todos estos ejercicios de calentamiento nos van a ayudar justo para aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, para empezar a meter la energía, y también estamos haciendo ejercicios que nos van a ayudar mucho para lo que resta de toda esta sesión y para nuestros entrenamientos. Así es. ¿Okay? Entonces, vamos a trabajar en dos series y vamos a hacer cuatro ejercicios, son cinco bloques de cuatro ejercicios, y lo vamos a hacer dos veces, muy bien. Estos ejercicios son para que vean todo lo que podemos llegar a hacer con nuestro disco, ¿vale? Entonces vamos a comenzar de menos hacia más, hasta que vean los últimos ejercicios que están más completos, ¿no? Entonces, en los primeros cuatro ejercicios que vamos a hacer, vamos a trabajar primero nuestro atrape. Es lo más importante, mucho antes de aprender a lanzar, es cómo voy a atrapar el disco que me van a lanzar. Entonces, hay tres formas de agarrar el disco. Lo podemos agarrar con los pulgares abajo, ajá, haciendo una especie de triángulo en nuestras manos para que el disco caiga aquí entre nuestras manos y lo agarremos, ¿vale? La otra es cuando viene a una altura media, nosotros podemos recibirlo ya sea con nuestros pulgares abajo o arriba, dependiendo de qué tan cómodo sea, o también podemos aplaudir, juntar manos
una arriba de otra y aquí empalmamos, ¿okay? La otra forma de agarrar el disco es que los pulgares ahora estén arriba, y entonces yo me ayudo bajando un poco mi centro para no lesionarme y meto las manos, los pulgares por arriba, ¿okay? Eso lo vamos a trabajar ahorita en estos ejercicios. Vamos a comenzar lanzando un poco arriba para atrapar todo el tiempo arriba. Luego haremos lanzamientos altura media para atraparlo aquí. Luego lanzamientos bajos para atraparlo aquí. Y por último, vamos a meterle un poco más de dificultad teniendo dos discos volando al mismo tiempo, ¿okay? Así que escondan las cámaras. Ah, no. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar en 3, 2, 1. Sale. Entonces, aquí la idea es que vayamos trabajando nuestro agarre. Pueden lanzar con una mano, con las dos, o sea, lanzar con la derecha, con la izquierda. Ajá. Realmente estamos a una distancia que nos lo permite. Ajá. Y pueden experimentar. De hecho, también pueden complicar un poco más el ejercicio, dejando el disco más difícil, no tan accesible de agarrar. ¿Okay? Sin embargo, ahorita pues estamos comenzando. Entonces, vamos a hacerlo un poco más sencillo. O sea, Marcela, no te aloques. Entendí. Muy bien, y listo. Cambiamos ahora altura media. Les digo, la forma que pueden atrapar el disco es aplaudiéndolo aquí, o pueden agarrarlo con las manos, no pasa nada. Aquí, mejor, pues, vamos a trabajar esta parte. Pangue, que nosotros le llamamos, ajá, aplaudir el disco. Porque es otra forma en la que podemos acomodarnos para agarrar el disco, ¿okay? También es importante trabajar a estas alturas para que sea más fácil para nosotros, que si el disco va arriba, va abajo, va a la altura del pecho, lo podamos atrapar sin ningún problema. ¿Listos? Vale, vamos a cambiar ahora lanzamientos bajos. Ajá. Aquí pueden ir al inicio, lo recomendable es que vayan con las dos manos, porque tienen una mayor seguridad de quedarse con el disco, a que si solo van con una mano. Si ya ustedes han practicado mucho, ajá, ya son expertos, expertas, pues ya pueden inclusive meter solo una mano. Como les decía, pueden, si están con alguien más, complicar un poquito el tiro para que esa persona trabaje también su velocidad de reacción. Muy bien, último, yo soy zurdo, Marce es diestra, entonces aquí podemos trabajar muy bien en que yo voy a dar una forma de tiro, que es el back, ella da un flick, y así podemos cambiar en la siguiente ronda, ¿vale? Entonces voy con back, Marce con flick. Aquí vean cómo se reduce el tiempo de respuesta que debo de tener para poder lanzar el disco, estar atento al disco que ya viene hacia mí, y obviamente no descomponer mi técnica de tiro. Teóricamente. Sí, exacto. Ajá. Uno. Tiempo. Perfecto. Muy bien. Vamos a explicar los siguientes ejercicios. Este es un primer bloque, pero recuerden que lo vamos a repetir ahora que terminemos todos nuestros ejercicios. Muy bien. Esta a lo mejor va a ser la versión de en lo que vamos probando y nos vamos acomodando con el implemento. Muy bien. Entonces, siguientes ejercicios, vamos a meter un poquito más de intensidad. Recuerden que cuando, como les comenté al inicio, yo una vez que tengo el disco ya no puedo correr con él, pero ahorita, por esta ocasión, para hacer los ejercicios, vamos a empezar a meter un poquito de velocidad, ¿no? Vamos a trabajar un poco la técnica de carrera, entonces vamos a trabajar con un disco primero, bueno, con un disco en todo este bloque, y lo que vamos a hacer son skips. Vamos a levantar un poco más la pierna que está por que decidimos, por ejemplo, de este lado yo sería la izquierda, y entonces voy a estar todo el tiempo en skip y nos vamos a estar lanzando el disco, Marce y yo, con la pierna que está por delante, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo con la derecha los dos. ¿Derecha? Pues, ajá. Entonces yo atrapo con la derecha y lanzo con la derecha. También así ya empiezo a trabajar que tengo que asegurar el disco con una sola mano. Y lo puedo lanzar como sea, no importa, vean, Marcel lo lanzó distinto, y no importa, pasa nada, ¿no? De ahí nos cambiamos a la pierna izquierda, es exactamente lo mismo, pero ahora lanzo con la izquierda y atrapo solo con la izquierda. Después de eso haremos talones al glúteo, boot kicks, mientras lanzamos, y posteriormente el último ejercicio de este bloque, yogis y lanzamientos, ¿vale? Entonces,
Espero que haya quedado claro. Si no, no pasa nada, nos pueden seguir. Muy bien. Vamos a empezar en 3, 2, 1, sal. Entonces vamos con la derecha. Lanzo con la derecha, voy atrás y solo atrapo con la derecha. Se pueden acomodar en lisa, no pasa nada, ¿eh? Sí, no importa si se les llega a caer el disco, mientras lo vayan practicando, practicando y practicando, menos será el porcentaje de discos caídos. 2, 1, cambiamos a la izquierda. Más podemos ver si hay algún saludo o alguna pregunta hasta el momento, por favor. Pues nos acompaña Rocío del equipo de Pumas, gracias por estar acá, Vero Feliz, Leonardo Flores y Julia Angélica Guerrero. Qué bueno que andan por acá. Si les gusta el Ultimate, si tienen dudas, si quieren saber un poco más, escríbanos, por favor. Excelente. Si nos quieren echar porras, también. Vamos a trabajar ahorita en los siguientes 4 ejercicios. Vamos a hacer sentadillas con toque al piso. Es decir, lo voy a soltar, toco y atrapo. Y te lo pones de sombrero. Y toco, ¿vale? Siguiente ejercicio, voy a hacer saltos con sentadilla. Entonces, con todo y disco, voy a bajar, me impulso y atrapo. Impulso y atrapo, ¿vale? Amortigua en su caída. Sí, tengan cuidado con las cosas que hay en casa si deciden hacer esta rutina después. Sí. Hemos tenido tantas. El siguiente ejercicio de los 4 es, voy a lanzar el disco en mi lugar. Pero bueno, si tienen un compañero para hacer o compañera para hacer el ejercicio, pueden trabajar esto. Si están solos, no hay problema. Se lo lanzan, se desplazan y lo vuelven a atrapar. Lanzan, se desplazan y lo vuelven a atrapar. Sí, solo cambiamos de lugar, pero no de disco. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente: vamos a lanzar el disco, por ejemplo. Lanzamos. Ajá. Lo lanzo en mi lugar y voy a ir a agarrar el disco, ¿no? Entonces, solo es cambiar de lugar, no necesitan bajar tanto su centro, solo es cambio de lado. Ajá. Y listo. Y el último ejercicio, ahora sí va a ser con un desplazamiento lateral. Entonces, yo voy a estar aquí, bajo, lanzo y hago mi desplante. ¡Uy! Te la dejé muy corto. Va muy bien. Esos son los 4 ejercicios que haremos ahorita en este bloque. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Sal.
Yo te sigo. Vamos en 3, 2, 1. Sale. Entonces empezamos sentadilla y toque. Si se les dificulta, pueden bajar aquí y luego atrapan. Pero de preferencia, láncenlo, toquen y listo. No importa si ustedes lo agarran ya casi hasta abajo, porque es en donde lo encontraron. Ajá. Igual pueden trabajar aquí dos manos, una mano, el agarre así en pancake, el agarre con pulgares arriba, pulgares abajo. Vale, vamos a cambiar de ejercicio. Sale, entonces, impulsamos, saltamos. Impulsamos, saltamos. Pueden ir con dos manos, con una. Traten de hacerlo en el lugar donde ustedes alcancen el disco, ¿no? No esperen a que el disco regrese. También poco a poco vayan jalando el disco, aseguren el disco con la mano. Seguros por si ustedes están saltando por el disco con alguien más y quedarse ustedes. Vamos con el siguiente ejercicio, Marce. Cambiamos de lugar. Sale. Es muy malo. Vean, es muy divertido, la verdad. ¡Ay, qué pasó! Y, mano. Mano mía. Va, va, va. Y ahora vamos a meterle desplazamiento lateral. ¿Está? Sale. Y... va. Las dos, las seguimos al centro, sale. Pues hasta que choquemos como minions. Pero bueno, te eché, dime que sí. Sí. Ah, muy bien. Vean cómo también estamos aumentando, además de la dificultad, también la intensidad. Entonces pueden tomar un poco de agua, secarse el sudor. Muy bien. Se nos unió Ricardo Hernández y Alejandro Rojas. Bienvenidos. Muy bien. Muy bien, siguientes ejercicios que vamos a hacer van a ser. Ay, bueno, ya de tanto que respiré. Vamos a hacer ejercicios de cambios de dirección, ¿ok? Entonces, vamos a colocar un cuadro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un corte en una C. Vean que tenemos los cuatro conos, va hacia un lado Marce, va al otro, yo aquí le doy el disco, termina. Ahora voy yo, ella viene rápido en mi lugar y hago estos cambios de dirección. Lo importante en los cambios de dirección es que ustedes bajen su centro, van lo que es el famoso chop chop chop, y que si van a cambiar dirección, por ejemplo en mi caso hacia este lado, pongo la pierna que va contraria a ese lugar por delante, giro y jalo hacia ese lado. Si voy hacia este lado, te ayuda a darte impulso. Ok, entonces no importa si no lo hacen tan rápido al principio, pero lo importante es que lo hagan bien, porque eso va a cuidar mucho sus rodillas al momento de hacer el cambio de dirección. Muy bien, ese es el primero, corte en C. Luego vamos a hacer un corte en X, es decir, yo estoy aquí, vengo para acá,
tap, 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 vengo para acá, tap, 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 y luego voy a este de acá, que me cierro listo. Muy bien. El tercer corte que vamos a hacer es una Z, donde yo voy a ir acá, pa, 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 acá. Voy a girar hacia este lado, tac, tac, tac. Luego giro hacia este lado y Marcelo me va a dar el disco más lejos. Muy bien. Y luego vamos a hacer un corte en N, donde yo me voy a ir hasta acá. Ajá, pero ahora, no, esperen, sí, sí, sí. Ahora voy a girar, no, ahora voy a girar para acá. Ajá, para cambiar nada más el giro y ya regreso, ¿vale? En el primero todos los giros fueron abriendo y ahora en estos nada más voy a girar hacia otro lado, ¿vale? Entonces, yo lo hago primero si quieres, Marcelo, ya me sigues. Muy bien, vamos a comenzar. 2, 1, sale, vamos en puro C ahorita. Vamos con la X. Vamos con la... Tiempo, muy bien. Bueno, estos son los cambios de dirección. ¿Cómo vas, Marce? Bien, sigo aquí. Sí, ahorita estamos haciendo estos cortes en un espacio muy, muy reducido. Esto se puede adaptar en el campo dependiendo, pues, de las necesidades de los equipos, ¿no? Pero bueno, son algunos de los cortes, de los cambios de dirección que hacemos en un juego. Sí, estos cambios de dirección te sirven para justo crear espacios y que tú puedas recibir el disco dejando atrás a tu defensa en ese tipo de cortes. Perfecto. Muy bien, vamos al último bloque, que son... Ahora sí vamos a usar ya los conos. Vamos a acercarlos un poquito entre ellos. Solo un poquito. O sea, me refiero a... separar este final, digamos, aquí. ¿Parece bien? Sí, está bien. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer ejercicio es, Maxi tiene disco ahí, entonces yo lo que voy a hacer es, perdón, estoy acá. Voy a escoger un lugar, ya está el centro del
Bueno, entonces yo voy acá, me va a dar un back, pero va a estar en, no, va a estar en posición de back. Ah, ok, ya. Sí. Listo. Yo voy acá, ella está en posición de back, recibo, se queda en posición de back, se lo regreso. Cuando voy de nuevo al inicio, es cuando ya cambia y ahora se queda ahí y yo se lo doy ahí. Y así yo voy hacia un lado y listo. Después, ahora yo soy el que voy a lanzar y Marce la que va a estar desplazándose. Muy bien. Y el siguiente ejercicio son los dos, ¿no? Primero corre Marce, luego corro yo, o primero corro yo, luego corre Marce. Siguiente ejercicio sería, yo empiezo de este lado, Marce así me lo da, ella viene hacia mí, se lo regreso, yo voy a ir hasta atrás, regreso y ella va a dar un pase pero rompiendo. Ajá. Ahorita en teoría ella me tendría que dar el flick porque estoy hacia este lado, pero bueno, es solo otra forma de poder lanzar para ganarle a tu defensa. Yo recibo aquí, Marce va allá y se lo doy. Ajá. Me lo da a mí, viene hacia mí, se lo doy y ahora termino todo el movimiento de triángulo y ahora me lo da exacto con ese tiro. Marce se va al final y se lo doy. Y esto va a ser lo mismo, pero ahora cambiando los tiros, es decir, ahora yo voy a cruzar el disco al centro y Marce estaría dando el pase más lejos. Recuerden que aquí lo estamos haciendo en un espacio más reducido por esta situación, pues, del espacio, ¿no? Pero en campo se puede apreciar mucho mejor el ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a comenzar este último bloque. Sara. Entonces yo escojo un lugar, hacia los plantes, se queda ahí Marce, voy hacia atrás, me lo va a dar el flick, se queda en esa posición, voy acá, se queda en esa posición, voy acá, ajá, listo. Perfecto. Muy bien, va, te toca más. Corre. Sí. Ay, perdona. Aquí pueden trabajar más el que lanza, si no, levanta su cuerpo. Ajá. Si todo el tiempo hace el cambio en isométrica. Se me va a olvidar que hay espejo. Voy a seguir. Muy bien, tiempo. Entonces, aprovechas allá. Entonces estoy aquí. Acá, se lo doy. Voy acá, va a cruzar el disco. Exacto. Se va, se lo doy. Ah, no, viene para acá, perdón. Se lo doy chiquito. Va a cruzar el disco, Marce. Se lo doy. Me salvó la vida. Regresa, viene aquí, voy hacia atrás, lo cruzo más. Se lo doy. Me lo regresa, ¿verdad? Voy, lo cruzo más y se lo doy. Me lo regresa, se lo regreso, cruza el disco más. Se lo doy. Bueno, ¿quieres pasármela? Más se va a un lugar, a una esquina, lo que tú quieres. Ahí. Y ahora yo voy a cruzar. Ajá. Me voy y me lo da. Espera, 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 estás ahí. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, sí, te lo regreso, me lo regresa. Se va, lo voy a cruzar. Ajá. Me... ¿Vale? Se lo regreso, me lo regresa. Se va. Me doy. Y me voy para acá. Se lo regreso. Me lo regresa. Lo cruzo. ¡Uy! ¡Toma! Lo giro, lo giro. Tiempo, muy bien. Vean, este último ejercicio ya integra algunos diferentes tiros. Ahorita estamos en un espacio más corto, pero si alejamos los triángulos, el tiro que tienen que hacer para llegar hasta el otro cono puede ser un pase mucho más largo, ¿okay? Y esto de lanzar el otro tiro, que es distinto a hacia donde va la persona, es justo para, si tengo un defensa, poder lanzar aún, ¿sí?, por ese mismo lugar. ¿Vale? Si digamos que lo que pretende el tiro que cruza es atacar la espalda de la defensa. Muy bien, vamos a tomar agua y vamos a hacer recorrido los 5.
Si es posible, porque tomamos algunos minutos para explicarnos. Saludos, Lucho, qué bueno que andas por acá. Te extrañamos, amigo. Marcia, tú. Bueno, vamos a trabajar primero con un disco. Empezamos, recuerden, con atrapes. ¿Listos? 3, 2, 1, sale. Atrapes altos. Ah. Recuerden que es la segunda vuelta. ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Quién? Ahorita vamos a empezar. ¿En dónde? ¿Qué? Aquí, de hecho, nos estamos recuperando también de todo el ejercicio extenuante que hicimos ya en los últimos bloques. Entonces aquí podemos respirar. ¿Se me olvida? Sí. Le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, nos estamos lanzando platos, ¿no? Platos. Cuando se están en el piso. Ajá, recuerden, la idea es atrapar con los pulgares abajo. ¿Listos? Vale, vamos a cambiar altura media. Hacemos atrapes así o como lo hizo Marcio también. Está bien. Recuerden, ustedes pueden ir practicando lanzar con las dos manos, con su mano hábil, también con su mano no hábil. De esa manera trabajan tanto la lateralidad y con ambos tiros, ¿no? No solamente el flick y el back, que justo el flick y el back es para trabajar la lateralidad. Así ya tendrían hasta cuatro formas de lanzar. Vamos con el tiro bajo. Recuerden, también pueden hacer tiros poco complicados. Ya estamos en la segunda. ¡Uy, qué malo! Así de, ah, me dijiste complicado. Ay, te van complicado, así. Desentierra lo del piso. ¡Ah! ¡Ah! Se cayó. ¡Torn! Muy bien, vamos con el otro disco. Y ahora yo trabajo aquí y Marcel back. Sale. Ah, sí, sí, sí. Aquí, aunque no lo crean, no estamos moviéndonos, pero el simple hecho de coordinar, de poner atención a lanzar bien el disco, atrapar el disco, del contrario, hablar también. Pues, está en isométrica, sentadilla. Ah, sí, estoy en isométrica. Pues sí, es cansado también. Uno, tiempo. Muy bien, vamos a pasar ya rápido a los skips, ¿te parece bien? ¿Listos? 3, 2, 1, sale, skip derecho. Okay, solo tratamos con la derecha, yo atrapé como quise. Es lo bonito de estar aquí. No sé lo que quieren. Y pueden, no sé, poner juegos de, no, pues el que lo atrape con la otra mano, con las dos, pierde un punto. O el otro gana el punto. O no sé, o cuántas caídas. Sale, cambiamos. Izquierda. Vamos con boot kicks. Aquí ya pueden usar ambas manos para atrapar. Para lanzar la que quieren.
en yogis. ¿Yo qué? También tómense su tiempo para acomodar bien el disco en su mano. No queremos que lancen cualquier cosa, porque también estamos trabajando en nuestra técnica de tiro. Ajá, y toma de decisión. Si no estás seguro de cómo tienes agarrado tu disco, ¿a quién le vas a lanzar? Tómate un segundo, respira, piensa lo mejor y listo. Tiempo. Muy bien. Siguientes ejercicios, sentadillas con toque, piso, saltos con sentadilla, cambios de lugar y cambios en desplazamiento. Muy bien. ¿Está Marce? Sí. Venga, vamos a darle entonces. 3, 2, 1, sale. Primero, sentadilla con toque. Salta la sentadilla. Sale. Sí, aquí el chiste de que te encuentres el disco en tu punto más alto de salto es que en algún momento del juego te vas a topar con que te lanzaron un disco alto y tú vienes corriendo con un defensa que igual que tú, pues quiere jugar con el disco y hacer anotaciones. Cambiamos de ejercicio. Cambia de lugar. Entonces, pues tienes que calcular tu punto más alto. ¡Y tache para mí! Ahorita los arreglamos, pues. Sale. Y sí, no me pasé de lanza. Sale. Vamos ahora con los cortes. Entonces vamos a acomodar un poquito estos. No, los separamos. Abrimos. Sale, vamos con una C. Vamos con la Z. Vamos con la N, último corte.
Último. Las manos, Marcela, las manos. Está bien. Te doy chance del último. Es que como dijiste el último, dije ya. Pero el último para acá. ¿Qué? Yo empecé. Ay, perdóname. Está bien, no te preocupes. Muy bien, entonces. Estaba tapando la. No, está perfecto. Vamos a cerrar estos para hacer el último, el quinto bloque, que son los diamantes. Súper. Muy bien, vamos a tomar un poquito de agua, a ver si está bien. Y a ver si hay algún saludo o algo comentar. Luchito, que lo sigue viendo. Excelente. Vamos por nuestro último bloque. Los diamantes. ¿Quieres comenzar lanzando o corriendo? Como quieras, no importa. Bueno, ya tengo listo, entonces yo lanzo. ¿Vale? Entonces empezamos, tienes 10, mantener en su métrica, ¿vale? Sale. Último recorrido. Sale. Bien, voy yo ahora. ¿Está? Sale. Y vamos ahora, que si quieres quédate ahí, Marce. Entonces yo soy el que empiezo acá ahora. ¿Lista? Sale. ¿Verdad? Voy. Marce cruza. Se mueve. Me regresa. Lanzo aquí. Cruza. Ya se lo doy, sí, cierto. Eso muy bien. Ya se está mirando. Sí, uno de listo. Sus pies en el muy piso bien. Para que pivoten, si no es violación. Exacto. Travel, es travel. Ajá. Estoy diciendo. Y no vas ahí y ahora yo voy a. Sí, no, ¿cómo era? No. Ahora yo voy a cámara. Pues tú estás en una villa. Ajá. Va. Pues yo cruzo. Voy acá y me lo dejas. Se lo doy. Me pones aquí. Y yo. No, voy acá y me lo regreso. Se me regreso. Nada. No sé qué dice, creo que sí. Centro, sí, 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 vamos bien, más bien. Ven. Te lo vas acá. Eso. Centro. Me lo doy. Te lo doy. Sí, hermano, más bien no, no rompí. Vamos por la última. Listo. Sale. Muy bien. Bueno, estos son los ejercicios que queremos compartirles para esta sesión de Ultimate. Voleibol, agárrate, agárrate porque tenemos muy miedo. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo nos queda? Perdón, chicas. 2 minutos, ok. Ya fuiste. Bueno, pues nada más agradecerles, y nos faltó poner el estiramiento, sí, pero la verdad es que digo, era, para nosotros era todavía mucho más importante, impactante que vieran todos estos ejercicios para que ustedes los puedan practicar, o que si no conocían el Ultimate, pues vean que es un deporte que no solamente consta de agarrar el disco y la sala donde yo quiera. Podemos ocuparlo claramente como recreación, divertirnos, pero si nosotros lo queremos llevar a un siguiente nivel, vean que también necesitamos tener condición física, ser explosivos, veloces, ágiles, todo eso, ¿no? Sí, como deporte reúne muchas bondades y te trabaja todas tus capacidades físicas, coordinativas, es inclusivo, tiene de todo. Aparte es súper divertido, una vez que tú logras lanzar un disco 60 metros, 100 metros, te sientes realizado. Ahora agarrarlo a
así a esa distancia, ir a todo lo que das y hacer un gol es súper genial. Sí, es una gran experiencia. Sí, la verdad es que es muy padre. Te invitamos a que sigas a la Asociación de Ultimate de la UNAM en Facebook y en Instagram como Pumas Ultimate UNAM, y ahí puedes ver muchas más cosas de lo que es este deporte y del equipo representativo de la universidad. No te vas a arrepentir. Exacto. Si estabas haciendo la sesión con nosotros, no olvides estirar. Es muy importante. Ahorita no lo haremos contigo, pero estira como comúnmente lo haces, ¿okay? Y si vas a ver este video en algún otro momento, te lo digo también ahorita, recuerda estirar, y porque es muy importante para regresar el cuerpo a como estaba antes de la cama. Exacto. Sí. Bueno, pues puedes consultar los estiramientos en las otras sesiones de la barra programática de Dejedo. Te esperamos el 5 de diciembre. Acompáñanos, vamos con voleibol para compartir escenario, a ver qué tal. Exacto. Bueno, yo soy Daniel Aguilar. Yo soy Marce. Muchas gracias. Me hace mucho gusto estar con ustedes. Esto fue Ultimate. Bye.